España? Piedras Negras. Del grupo de Fridas en Tenis, Piedras Negras. ¿Cómo se sienten ya a pocas horas del maratón? Muy emocionadas y un poquito nerviosas. ¿Es su primera vez corriendo? Sí, primer maratón, solo medios. ¿Qué les han contado acerca de este maratón, de por qué es especial y por qué la gente lo quiere, lo corre? Que está muy bonito, que está muy animado, que la gente sale a la calle, que está muy, muy bueno el ambiente. ¿Qué más así? Sí, mucha, mucho apoyo de las personas de aquí de la ciudad, que está, como dice, muy bien organizado, que está plano. Ajá. Y que hace mucho calor. ¿A quién se lo dedican la Ay, yo a mis papás, a mis papis y a Jerónimo. Un beso. A mi y familia. A mi hermana que me vino a acompañar, me vino a echar porras. A mi familia, a mis papás, mis hermanos, mi novio, mis perritos. Muchas gracias, que vaya muy bien. Gracias. ¿De dónde nos acompañan? De Ciudad de México. ¿Cuántas ediciones de maratón la has corrido? Esta es la primera. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué te han contado? ¿Por qué participar en este maratón? Que es uno de los maratones más rápidos de lo que es México y uno de los más reconocidos, por eso vengo a correrlo. Ajá. Ajá, sí. ¿Qué tiempo esperas hacer durante esto? 3:40. ¿Algún mensaje para toda la gente que va a estar ahí el día de mañana? Porque, como ya lo dices, es un maratón donde hay mucha gente en las calles que viene apoyando. ¿Qué mensaje le puedo decir a todos? Ay, que salgan a echarnos muchas porras, porque sí se agradece todo el apoyo que nos dan. Y si nos ven por ahí, que nos den gomitas, Nutella. Sí, okay. Muchas gracias. No, de qué, hasta luego. ¿Cuántos maratones da la corrida? Desde 2009 a aquí. ¿Cuántos el chamo? 2009, 19, son 10. 15 años. 15 años. ¿Qué lo hace volver? ¿Qué lo hace seguir participando en este maratón? Pues la salud, el bienestar. Chido. ¿Por qué es especial este maratón? ¿Por qué es diferente a los demás? Mi esposa es de la comarca lagunera, vivimos en el área de Saltillo y es un pretexto para estar con la gente por acá. Comúnmente visitamos el área y me queda cerca también, y el ambiente es internacional. Está chido el ambiente, o sea, por eso volvemos a la comarca. Se dice que es el maratón donde hay más gente apoyando en las esquinas, tamborras. Cierto, eso es muy real, porque he corrido en Saltillo, en Querétaro, en San Luis, en Monterrey, en unos sectores, pero aquí en toda la ruta, desde que está el señor con el tanque ahí en corto, en el mero Lerdo, pues ahí, de toda la ruta sí está el apoyo. ¿Alguna dedicatoria especial para este maratón? ¿A quién se lo dedica? Ahora sí que a mi familia, a mi esposa y a mi madre, que paz descanse, desde el 2020, ese día, que esa vez que lo recorrí fue en su nombre. Muchas gracias. ¿Qué? De Saltillo, Coahuila. ¿Ya listo para el maratón? Ya listo, no salgo preparados, pero aquí la gente te apoya y hay que terminar. ¿Cuántos maratones ha corrido? Hasta ahorita llevo 20. ¿Y todos los maratones tienen algo especial? ¿Qué es lo especial de este maratón? Pues la... O sea, ¿cómo te atienden? Eso es algo especial. Desde que te entrega de números. Desde que entregas números hasta que termine. Yo creo hasta esperan al último corredor que llegue. ¿Cuáles son sus expectativas en cuanto? Casi todos, desde... Son como unos 17, me imagino, 17 o 18. Natalia. Natalia, ya pocas horas de correr el maratón, ¿cómo te sientes? Pues con mucha emoción, alegría, adrenalina. Muchas emociones a la vez. ¿Cuántos maratones has corrido? Este es mi primer maratón. ¿Es algo especial el primer maratón? Sí, claro, pues digo, desde hace ya tiempo que estamos terminando los entrenamientos, como que la nostalgia de todo lo que se ha venido viviendo para llegar hasta el día de mañana. ¿A quién se lo vas a dedicar? A mi abuelo, que bueno, lo en paz descanse hace 3 meses, y pues a toda mi familia. Muchas gracias. Gracias. Son mis fotos, sí. ¿Listo? ¿Cuál es su nombre? Bueno, me dicen, soy Francisco Domínguez Reyes, pero me dicen el Güero Maratones. ¿De dónde viene? San Luis Potosí. ¿Ya listo para el maratón, que ya estaba pocas horas? No, pues ya, estamos con los nervios de punta. Es que cada maratón es diferente. ¿Qué le parece el maratón a la de aquí? Pues eso, porque me dijo uno, very good, dijo el gringo. Y yo año con año vengo aquí, cada año. ¿Cuánto tiempo piensa hacer en esta edición? Pues yo bien, quiero hacer 3 horas y fracción. 3:10. Y pues eso, uno trata de dar su mejor esfuerzo, porque a veces uno es ejemplo para las que vienen detrás. Tengo casi ya 70 años de edad. Entonces ahorita
Voy por mi maratón 148. Bueno, muchas gracias. Mucha suerte. Maratón, Lala, ¿cómo se siente? Nos sentimos, ¿ah? No, estamos muy emocionados, la verdad. A correr con el corazón, ¿no? Como todo el mundo dice. A pesar de que ya son unos asiduos en las carreras, todavía sienten ese nerviosismo. Ah, sí, carrera. Siempre, carrera, cualquier competencia te va a dar siempre la esa las ganas de ir al baño. Sí, antes de empezar. La verdad es que sí, aunque uno ya haya corrido varias carreras, siempre el hecho de estar en la salida al disparo, sientes un nervio y una emoción al mismo tiempo. ¿Qué le dicen a la gente que va a correr por primera vez este maratón? Ay, no, que lo disfruten. Y sobre todo este maratón, el Maratón Lala, que es una fiesta lagunera, la verdad es que lo disfruten, que no vayan por tiempo, claro, a dar su mayor esfuerzo, que corran con el corazón, ¿no, Mario? Claro, porque aquí la gente lagunera siempre está apoyando en todas las calles y pues es toda una fiesta que aquí en la laguna se nos caracteriza. Tomen muchas fotos, disfruten. Sí, hombre, disfruten. Todos los personajes de este maratón, como el señor del tanque de gas, las señoras con los sartenes, la porra del Lerdo, en el campestre, que toda la gente, los niños salen a darte. En todas partes de la laguna, ahí está toda la gente apoyando a toda la raza, van con los corredores. Sí, así es que disfruten, disfruten. Gracias. Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán. ¿Cuántas veces han corrido este maratón? Este maratón es mi segunda ocasión. Sí, es la primera vez. ¿Y qué les parece? Bueno, en tu caso, ¿qué te pareció el año pasado? La gente, la... No fue el año pasado, fue hace muchos años, pero sí, siempre ha sido lindo y pues es uno de los más rápidos del país. ¿Cuánto preparación? ¿Cuánto tiempo te preparaste para...? Pues entrenamos como 4 meses, sí. ¿Cuáles son tus expectativas de tiempo, de marcas? ¿Cómo crees que les vaya a ir? Pues hace mucho que no corro de nuevo maratón, es mi maratón número 20, pero no tengo expectativas, solo quiero terminarlo. Y bueno, pues yo vengo a acompañarlo, entonces también, o sea, venimos a disfrutarlo, eso es lo importante. Muchas gracias, Bertolo. Gracias. De aquí, de Gómez. Bueno, ya a pocas horas del inicio de este maratón, ¿cómo te sientes? Pues estoy nerviosa, pero muy contenta. ¿Es la primera vez que lo...? No, es mi segundo maratón ya. ¿Y con lo que viste la vez anterior, qué expectativas tienes para este año? Pues ahora sí a disfrutarlo, ya conozco, ya sé a lo que me enfrento y pues a gozarlo en cada kilómetro. Se dice que es una fiesta total, la gente que apoya en cada kilómetro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Híjole, las porras te dan fuerza para seguir, a veces ya no quieres, pero escuchas ahí que te gritan y que tú puedes y pues te da fuerzas para seguir. ¿Alguna expectativa en cuanto al tiempo que quieres hacer? Espero hacer menos de lo que hice el año pasado. El año pasado hice 4 horas 35, algo así. Espero hacer menos, pero si no se puede, no importa. Okay, gracias. Gracias. Estamos a pocas horas de que comience el maratón, Lala, ¿cómo te sientes? Bien, tranquilo. ¿Es tu primera vez corriendo? No. ¿Maratón estás corriendo? Es el segundo Lala y el tercer maratón. ¿Es diferente el Maratón Lalo a los demás que has corrido? Sí, por la gente, por el apoyo de la gente que sale a la calle, sí. ¿Cómo fue tu preparación? ¿Cuántos meses te preparaste? Y bueno, mucha gente piensa que es fácil correr un maratón, ¿qué les podrías decir? No, que se animen, si se lo ponen en mente es posible. Y una preparación de 4 a 5 meses, más o menos. ¿A quién me ha dedicado esta...? Pues a mi chango, a mi esposa, a mis papás, sí. Primeramente ellos. ¿Ustedes como familia qué sienten de verlo llegar a la meta del maratón? No, pues muy padre, lo apoyamos mucho ahí. Tratamos de, como podemos, llegar a meternos y buscarlo. Nos levantamos desde temprano, llevamos tambores, todo. Para hacerle ruido, apoyar a tu papi, ¿verdad que sí? Okay, muchas gracias. Gracias. Unas horas de que inicie el maratón, Lala, ¿cómo se siente? Muy bien, algo emocionantes, pero ya preparados. ¿Cuánto tiempo se preparó para este? Yo creo que como 8 meses. ¿Van a correr los dos? Sí. Nada más yo, bueno, mi esposa me acompaña, va a correr conmigo, es mi apoyo, es mi sexto maratón aquí en Lala, es un maratón que me gusta mucho, está muy animado, entonces volvemos a la laguna otra vez. ¿Qué hace especial este maratón o qué lo hace diferente a los demás? Yo creo que el ambiente, la hospitalidad de la gente de Torreón me gusta mucho. Cuando vamos allá por Lerdo y todos esos puntos, hay mucha porra, diferente a otros maratones. ¿Qué le dice toda esa gente que a lo mejor no se ha animado a hacer algún maratón? Pues que es bueno porque conoces mucha gente, conoces mucho ambiente y aparte te sirve para la salud.
¿Cuánto tiempo espera hacer más o menos? Ay, no tengo ahorita el tiempo, pero hay que disfrutarlo. Primeramente disfrutarlo porque el calor sí está un poco intenso. Se me ha tocado en este maratón que al final el sol te pega. Pero sobre todo terminar con bien y mejorar mi tiempo, nada más. ¿Usted como la persona que lo acompaña, qué siente al verlo correr y sobre todo al verlo llegar a la meta? No, pues es una satisfacción muy enorme lograr otro objetivo más, ya que es su sexto maratón y cada año lo acompañamos. Muchas gracias, ¿eh?